Bienvenidos. Mi nombre es Adi Segura, directora de formación a padres de familia. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos aquí en línea con Ana Javid, la cual nos va a explicar qué es el franking. Con este experimento enseñaremos qué es el franking y la importancia de conocer su funcionamiento en la industria ante la situación actual del Golfo de México. Es una escuela de robótica y programación para niñas y niños con metodología STEM. Ana Javid es fundadora y CEO de iVox for Fun, emprendedora con más de 18 años de experiencia como consultor independiente en Norte y Sudamérica, pionera en diferentes áreas de negocios, consultora internacional, especializada en introducir tecnologías disruptivas en la industria minera, B2B, robótica, educación y programas STEM en Latinoamérica. Bienvenida, Ana. Adi, muchas gracias a la comunidad Talent, papás, estudiantes, alumnos, curiosos, educadores. Gracias por la oportunidad de estar participando de ese experimento, donde vamos a hablar un poquito de manera muy sencilla, qué es fracking o fracturación hidráulica. Ese experimento nos ocurrió en función de lo que pasó en el Golfo de México, más específicamente en Campeche, en la costa de Campeche, la semana pasada, se me hace que fue el 2 de junio, de julio. Y aquí vamos a estar explicando a nuestros pequeños de diferentes rangos de edad un experimento muy sencillo, cómo funciona fracking, qué es extracción de hidrocarburos y de gas natural en lo que llamamos de una operación offshore. Aquí tenemos una maqueta. Vamos a compartir un videito ahorita y regresamos con nosotros para empezar nuestro experimento. What is fracking? Huh? A dance form! Deep inside the earth, there is a layer of shale rocks. These rocks contain fossil fuels like oil and gas in their pores. To extract these fuels, a technique called fracking or hydraulic fracturing is used. In fracking, a vertical well is drilled into the layer of shale rocks. Then, the drill is turned by 90 degrees and drilling continues horizontally. When the targeted distance is reached, the fracking well is encased. Then, a perforating gun is inserted into the well. When the perforating gun reaches the required distance, the rocks are perforated. Then, the perforating gun is removed, and a fracking fluid is pumped into the well. This fluid builds pressure in the perforations, creating cracks in the rocks, thus releasing the fossil fuels. These fuels and the fracking fluid are then drawn to the surface. Bueno, entonces ahí, para los que no hablan inglés, de perdido pudieron observar las ilustraciones. Eso es un proceso de fracking onshore, que quiere decir en tierra. En tierra tenemos dos métodos de fracking. Uno es un tradicional y otro es el método de fracking alternativo. No vamos a hablar de ese tema porque no tiene relevancia con los hechos que pasaron la semana pasada aquí en el Golfo de México. En el Golfo de México, la extracción de hidrocarburos o de combustibles fósiles, que son combustibles no renovables, en este caso específicamente no tenemos mucha información oficial todavía. Lo que se sabe hasta lo que fue divulgado por la prensa es que hubo una ruptura en un ducto en la costa de Campeche donde se empezó una combustión del gas natural y ahí se pudo observar en el medio del océano esa grande alberca, esa grande piscina de fuego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona la extracción de petróleo y qué es fracking offshore? Hicimos una maqueta muy divertida que les voy a enseñar un poquito más para representar las diferentes capas del océano. No sé si pueden observar aquí abajo, pusimos frijoles,
La segunda capa hicimos con café. La tercera capa, que representa la arena en el fondo del océano, la hicimos con arroz. Y intercalando las capas utilizamos gelatina translúcida y un poquito de corante de alimento para representar nuestro océano. Entonces, ¿cómo funciona? En el Golfo de México tenemos diferentes profundidades entre la parte superior del océano y el fondo del océano, donde el fondo del océano, o sea, donde empiezan las capas de rocas del océano. Dependiendo de la profundidad, ya existen diferentes plataformas o diferentes barcos que pueden flotar sobre el mar para apoyar en el proceso de extracción de hidrocarburos y gas natural. Específicamente en ese caso, ¿qué pasa? Vamos a ilustrar con un barquito cómo funciona una extracción y cómo funciona el fracking. Entonces, el barquito llega con una sonda que vamos a representar por un palillo de sushi reciclado. No reciclado, era nuevo, pero aquí está el palillo. El barco tiene esa sonda que se la introduce por medio de un radar, un sonar. Él consigue ver que dónde están los bolsones de aire, bolsones de gas, bolsones de bolsas de hidrocarburos o de petróleo, donde son las reservas de esos combustibles no renovables, combustibles fósiles. Esa clase de extracción existe a más de 60 años. O sea, se hace esa extracción en el Golfo y en diferentes regiones del mundo a más de 60 años. Entonces, introduce una sonda. Quitan esa sonda, esa parte está súper interesante. Introducen otra tubería y por medio de presión, entonces tiene una bomba con presión, ahorita vamos a utilizar. Ese no es nuestro experimento todavía, yo nada más estoy ilustrando aquí. Para nuestro experimento vamos a ocupar otros materiales que ya les habíamos compartido y ahorita vamos al experimento. Pero aquí nada más para ilustrar de una manera un poquito más bonita el proceso del fracking. Entonces, quita el ducto rígido que trae una sonda para perforar las capas, las diferentes capas de rocas en el fondo del océano. Después introduce una tubería también rígida, pero una tubería que pueda pasar líquido. ¿Por qué? Porque por medio de presión, desde un barco o desde nuestra plataforma de petróleo, que pueden observar aquí, hecha en una impresora 3D, ellos inyectan fluidos. Inyectan fluidos a presión. Dependiendo de la presión que aplican en la parte superior de ese ducto, allá abajo ese ducto va a fracturar de manera horizontal si pone menos presión o de manera vertical si echas más presión. Entonces vamos a ver si funciona, si la cámara alcanza a ver aquí. Déjame poner mi ducto un poquito más para allá, a ver si les va a alcanzar a ver. Aquí, a ver si me están viendo. Creo que la cámara aquí alcanza mejor. Entonces, el barquito está aquí y empieza a aplicar presión allá abajo en el ducto. Van aplicando presión, van introduciendo una mezcla que por lo regular es hecha a base de agua, en algunos casos arena y químicos en el fondo del océano. No sé si pueden observar, para ese experimento estamos usando jugo de uva, nada más para que ustedes puedan ver en esa parte inferior de la pantalla. Si no, se lo hago más para acá, para que puedan ver un poquito mejor qué pasa allá abajo.
Entonces, no sé si pudieron observar en la parte de abajo de nuestro océano, el líquido empieza a expandir allá abajo. Pero también observan que hubo un poquito de fuga de líquido, que se basa un poquito de líquido en la superficie superior. Ahora, ¿qué pasa cuando el líquido pasa por la parte inferior? Pueden ver ahí, en el medio de mis rocas, que representan mis frijolitos ahí abajo, en la parte inferior aquí de la pantalla, pueden ver que hay el líquido, el jugo de uva, penetra por esas rocas, por esas fisuras. Supongamos que ahí hay una bolsa de gas natural. ¿Qué pasa con ese gas natural? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, cuando inyectamos agua, esa mezcla de agua con productos químicos, arena, ese gas, por la presión, expande y empieza a salir, a subir por la arena, por esa parte, empieza a subir y con eso los ingenieros de Pemex, los ingenieros de otras empresas de petróleo, utilizando robots, brazos mecánicos, o dependiendo de la profundidad, hasta buzos, pero por lo regular utilizan robots sumergibles. Esos ingenieros ponen válvulas en la parte inferior del océano, o sea, aquí abajo donde está la arena, y esas válvulas, por medio de ductos y de tuberías, empiezan a extraer ese gas natural hasta un barco que está desarrollado para recibir ese gas natural o hacia una plataforma de petróleo que está desarrollada para también recibir ese gas natural. Entonces, ese es el proceso de fracking. Se inyecta agua, una mezcla de agua, con productos químicos y en muchos casos arena. Y cuando se inyecta con presión ese químico, ese producto, esa agua, ese líquido, crea en el ambiente, dentro de la bolsa de gas o de hidrocarburos, crea una fracción, crea fisuras en la parte inferior de las capas del océano, en el caso de una extracción offshore, y onshore, que fue el ejemplo que hicimos, que ustedes pudieron observar en el videito que hicimos en el principio de la presentación. Eso es fracking o fracturación hidráulica. ¿Hidráulica por qué? Porque ocupan algo hidráulicamente que va presurando ese líquido de manera orientada dentro de ese tubo, de ese ducto, con presión. Cuanto más presión pone, cuanto más presión, más vertical va a seguir el fluido. Cuanto menos presión, más horizontal se va a fracturar las capas del océano representadas aquí por nuestros frijolitos, nuestro café y nuestro arroz. ¿Ok? Ahora vamos a nuestro experimento. ¿Okay? Entonces aquí dejamos de un ladito nuestra maqueta por mientras y vamos a nuestro experimento. Vamos a utilizar una lata de refresco de cualquier marca, chicles. Entonces, creo que seré la primera presentadora que hará la presentación mascando chicles. Una disculpa, pero vamos a ocupar los chicles. Perdón por el ruido en el background. Vamos a ocupar una jeringa, popotes y agua o cualquier líquido que tengan. Obviamente que no van a utilizar esa latita, no la pueden tomar después. Entonces, si utilizan un líquido que no sea apto para consumo, por favor, no la utilicen
no consuman ese refresco después. Yo utilizaré esa charola nada más porque vamos seguramente va a basar un poquito de refresco, un poquito de, del experimento para facilitar la, la limpieza del local, pero les voy a explicar. Entonces, ¿cómo funciona fracking? Supongamos que nuestra latita de refresco representa el local donde nuestra sonda que está aquí arriba de nuestro barco identifica que tiene una reserva de petróleo bajo el agua. Entonces, supongamos que esa latita representa la parte de abajo del océano, ¿ok? En el medio de las rocas. Aquí abajo, para que vean, o sea, representando las rocas, supongamos que la latita se encuentra aquí abajo, allá abajo en el océano. Y que aquí dentro de la latita se encuentra una reserva de petróleo, o en el caso de, del Golfo de México, específicamente de lo que pasó en Campeche, gas natural. ¿Cómo vamos a hacer para hacer el experimento del fracking en la latita? En primer lugar, ocupamos un popote. La latita y para facilitar, ustedes pueden agarrar, por ejemplo, un abridor de vinos y hacer un huequito en la latita, cuidado por la presión, para que no explote. Pero eso es literal lo que pasa en el fondo del océano. Va a ser, como hace un huequito, va a explotar, va a ser así, y muchas veces empieza a vazar líquido o vazar, en este caso, gas o petróleo, desde el fondo del océano. Como pueden observar aquí, empieza a salir de la Coca-Cola el líquido. El barco introduce el ducto en el hueco que se hizo con la sonda y ahí queda vazando el líquido. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro chicle, que lo estamos mascando mientras hacemos la presentación, lo vamos a usar como válvula para tapar ese, para proteger nuestro popote de vazamiento. Es literal lo que pasa en el fondo del océano. O sea, cuando hacen el huequito y que ponen el ducto, empieza a vazar gas o petróleo porque no queda perfectamente sobre medida ese huequito. Entonces, los ingenieros de las empresas de petróleo vienen con válvulas, instalan válvulas para controlar el vazamiento y dentro, abajo en el océano. Déjame agarrar otro chicle, porque vamos a ocupar más chicle para enseñar cómo funciona el fracking ahí abajo. Está interesante ese experimento porque hace un poquito de desorden en la cocina de su mamá. Entonces, y ese desorden literal también pasa en el océano, ¿eh? Nos de cuenta que la Coca-Cola representa perfectamente lo que es el petróleo en el océano. O sea, empieza a vazar. Vamos a hacer otro huequito, entonces. Esa es la primera sonda. Aquí arriba está nuestro barco, ¿verdad? Aquí vamos a inyectar con presión un líquido para fracturar las rocas que están aquí abajo, representadas por la lata, o sea, estas rocas aquí, vamos a fracturar para que el gas y el petróleo pueda subir. Entonces, hacemos otro huequito. Los más chiquitos piden ayuda a la mamá o al papá para lo hice un huequito bien chiquito
Y déjame pasar nuestra sonda. Listo. Quito la sonda. Inyecto mis ductos para extraer mi petróleo o mi gas natural. Listo. Entonces ya quedó. En teoría, esos ductos donde se extrae el gas, esos ductos son flexibles. Ese ducto es rígido, o sea, ese ducto donde se inyecta el líquido, ese ducto es rígido. Los ductos para extraer el gas natural o el petróleo no son rígidos, son flexibles. Y hacen un dibujo que les voy a enseñar aquí. Un dibujo parecido a este. Si me pueden compartir aquí una pluma. Un plumón. Entonces, aquí está mi ducto, que es rígido. Inyecto el líquido con agua y productos químicos. El gas empieza a salir por aquí, en el fondo del océano. Los ingenieros con robots ponen válvulas donde ven que está saliendo más gas en el fondo del océano. Esas válvulas se las conectan por medio de ductos flexibles en una estructura parecida a esa que regresa el gas natural o el petróleo hasta el barco o hasta la plataforma de petróleo. Esa estructura de ductos flexibles se llama árbol de Navidad o Christmas tree. Entonces, aquí aprendemos que árbol de Navidad o Christmas tree también es aplicada en la industria de hidrocarburos. Ahora la parte divertida, ¿eh? Prepárense porque sí vamos a hacer un poquito de ruido, un poquito de, vamos a ensuciar un poquito nuestro ambiente. Aquí estamos llenando de jugo de uva, llenamos nuestra jeringa. Es súper importante que pongan mucha atención. Si están utilizando una jeringa nueva, pidan apoyo a los papás para quitaren la aguja. ¿Ok? No abran la jeringa solos si es una jeringa nueva. Y si es una jeringa usada, por favor, consulten sus papás si la pueden usar, si no, o sea, por temas de seguridad de los niños, los estudiantes, papás y educadores. Entonces, ahora vamos a inyectar. Antes de inyectar, agarramos nuestro chicle. Y tenemos que sellar nuestro ducto de extracción de petróleo. Entonces aquí, ese es el ducto de Christmas tree. Este chiquito aquí es por donde va a salir el petróleo y ese es por donde se inyecta el líquido para generar la presión aquí adentro. Dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio, ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí sellamos bien nuestros ductos y vamos a empezar a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasa cuando inyectamos presión aquí? Voy a pedir a ver si podemos llenar con ese líquido. Vamos inyectando la presión, vamos inyectando la presión, que ya nos pasó bastante refresco. Ok,
Estamos inyectando y por medio de presión ese refresco. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar aquí? Chan, 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 chan. Déjame aproximar un poquito más el experimento. Entonces, haz de cuenta que nuestro barco está poniendo presión aquí y empieza a salir petróleo y gas o gas natural por el otro ducto que obviamente, en teoría, está conectado aquí arriba por medio de la estructura de Christmas Tree con nuestro barco o con nuestra plataforma de petróleo. Entonces, básicamente lo que pudimos observar es que es un proceso que se pueden observar aquí en la mesa de trabajo. Déjame poner aquí adentro la latita. Se puede observar en la mesa de trabajo, nos deja un desmadre. Pasa Coca-Cola, refresco, líquido, jugo de fruta por todos lados. Aunque pongamos mucha goma de mascar, aunque intentamos sellar de la mejor forma, ¿qué pasa? Si vaza, si hace si daña un poquito la mesa y el ambiente de trabajo. En el medio ambiente, literal, pasa lo mismo. Siempre, por más que la industria tenga el conocimiento y la maturidad, porque ya son más de 60 años trabajando sobre esa clase de extracción de hidrocarburos, extracción de combustibles fósiles, combustibles que son hechos por, después de millones de años, animalitos que vivían en el océano, que vivían en esos ambientes, después de muertos, eso se convierte en un combustible fósil, o sea, la descomposición de estos cuerpos hacen con que se conviertan en gas natural o petróleo, que son las dos fuentes de energías junto con carbón, que es otra fuente de energía de que no estamos hablando en este experimento. Son fuentes de energía no renovable. ¿Qué pasa cuando es no renovable? Cuando se acaba, se acabó. Tienen que salir de aquí y hacer otro huequito acá, otro huequito acá, otro huequito. Y así van buscando lugares por donde hacer huequitos en todas partes del mundo, en todo el océano. Entonces, cuando tratamos de energías no renovables, ojos, porque si hacemos aquí en nuestro ambiente de experimento, si se basa el refresco por todos lados, si nos ensuciamos por todos lados, imagina a 400 metros de profundidad en el océano, a 2000 metros de profundidad, donde no tenemos la facilidad de manuseo de esos ductos, donde tenemos que usar robots, donde existe una presión muy, muy alta, donde existe un cambio de temperatura, un cambio de la marea, un cambio, o sea, cambios del ambiente, del ecosistema, cambios muy fuertes, pues inevitablemente pasan accidentes y cada vez más tenemos que poner atención porque ya sabemos, nosotros en iBot for Fun buscamos siempre utilizar, inculcar en nuestros estudiantes el uso de material reciclado, el uso de energía renovable, justamente para evitar lo que vimos aquí, el vazamientos como del refresco y en realidad vazamientos que causan daños. Entonces, en el caso específico de Campeche, se supone, porque nuevamente no trabajo para Pemex, y no, se supone uno de los ductos de gas que está aquí abajo del océano se rompió, hubo una fractura, no se sabe cómo hubo la combustión de ese gas, entonces si hubo una fractura hecha por una reparación del ducto,
si hubo una fractura a causa de un temblor, porque el proceso de fracking, uno de los efectos alternos, colaterales del proceso de fracking, tanto onshore cuanto offshore, es la causa de temblores. Cuando está inyectando, estamos inyectando muchísimo líquido, imagina, eso es muchísimo líquido con muchísima presión en las capas más profundas del océano y en el caso de onshore, de la tierra, de donde estamos. Entonces, eso puede causar temblores. Eso causa instabilidad en esa zona. Entonces, no se sabe exactamente, lo único que se sabe, y aquí simulamos un ducto, tenemos aquí enterrado en el medio de nuestra maqueta, un ducto que lo tenemos que pescar, no sé si está de este lado, se me olvidó poner la representación, pero un ducto de Pemex que se rompió. Entonces, cuando el ducto se rompe, la presión es tan alta, que ese gas, ese combustible quema, aunque tenga un, literal, un océano, aunque tengamos toda la agua del mundo, literal, no se puede apagar este incendio, a menos que cierre la válvula, que fue lo que pasó. Entonces, por eso se controló. O sea, la única forma de controlar son con válvulas, pero ya sabemos que mientras no se cierra la válvula de manera hidráulica, de manera mecánica o manual, no sé, la verdad, no tenemos la información, lo dudo que tenga sido manual por la cuestión de la profundidad, pero si no se cierra la válvula, ese gas queda quemando hasta que se acabe toda la reserva, es por decir, hasta que se acabe todo el líquido dentro de la Coca-Cola, en dimensiones que pueden llegar al tamaño de la laguna de Chapala, por ejemplo, o muchas veces más grandes o más pequeños, hasta que se queme todo ese líquido, todo ese gas, no deja de quemar si hay un problema en válvulas. Entonces, les dejo aquí unas preguntas para que hagan en casa, para que platiquen con sus papás. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa clase de extracción de hidrocarburos y de gas, de la manera como hacemos hace más de 60 años, es una extracción de fósiles, de material, de combustible, segura o no? ¿Crees que todo ese gas daña el medio ambiente? Imagínense, hay un pececito nadando ahí arriba, nadando aquí en su casita, en el mar, o una tortuga, o una ballena, y explota eso. Es tanta presión, es tanto gas, es tanta combustión, que ni toda la agua del océano no lo podía apagar. ¿Ustedes creen que se dañan los animales, se dañan el ecosistema, que sí hay riesgo tanto para las personas que trabajan cuanto para la fauna y flora de la región? Bueno, ahí dejo esa pregunta para que hagan con sus papás. Retomando aquí, ya localicé mi ducto. Entonces, el ducto de Pemex es un ducto que está allá enterrado. Los ingenieros instalan esos ductos para facilitar la extracción del gas. Entonces, si se rompe ese ducto, ¿qué pasa? Tienen que reparar el ducto. Mira nuestro ducto. Si se rompe ese ducto, tienen que extraer partes de ese ducto, se vacía ese líquido que está dentro de ese ducto para reparar el ducto. Obviamente que hoy en día, después de 60 años extrayendo, trabajando con esa clase de extracción, ya existen tecnologías consideradas por muchas empresas seguras. Pero por más seguro que sea, sí pone en riesgo, cuando dependemos de máquinas o cuando dependemos
personas, si hay un riesgo. Y la pregunta es, ¿ese riesgo vale la pena seguir incurriendo en pleno siglo XXI, cuando ya sabemos que existen energías eólicas, energías alternas a la extracción tradicional? Bueno, no sé, esa pregunta, cada uno tiene su opinión. Nosotros tenemos, creemos que por estar en el pleno siglo XXI, ya la educación ya cambió, las personas, la forma de se comunicar cambiaron, las formas de impartir clases cambiaron. Se me hace ilógico seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace 60 años, 100 años, y más cuando sabemos que los accidentes y el impacto de ese accidente, esos accidentes siguen ocurriendo. Entonces, personalmente, creo que estamos haciendo algo mal en no renovar. Entonces, retomando, para ese experimento, utilizamos el refresco, una latita de cualquier refresco, temperatura ambiente o no, dos popotes, entonces aquí está el otro popote, para representar el ducto que se inyecta el líquido con presión, o sea, la fracturación hidráulica, fracturación porque se fisura abajo, y hidráulica porque tiene que ser inyectada desde un brazo hidráulico representado por nuestra jeringa, la latita, el popote o dos popotes y agua o cualquier otro que tengan en casa. No se olviden del chicle, que es la mejor parte. Estar explicando ese experimento a sus papás mascando chicle. Y listo. Hagan las dos perforaciones, o puede ser con un abridor de botella de vino, o los más grandecitos que tengan ahí cúter o una tijera o un cuchillo, pero los chiquitos no recomiendo que usen cuchillo. Pongan el ducto principal, cierren el ducto principal con chicle, hagan el otro oíto en el otro extremidad de la lata, aguas, cuidado, porque sí vamos a hacer aquí un poquito de tiradero de refresco. Sellen el otro huequito con chicle y inyecten el líquido hasta que empiecen a ver que se está fracturando, que se fractura la parte inferior de la latita y empieza a salir el líquido por el otro, por otros lugares. También les recomiendo que hagan una maqueta como la que usamos aquí. Utilizamos una charola de esas de pastel que se encuentran en casa. En capitas, para esa maqueta específicamente, utilizamos frijolitos en la parte de abajo, frijoles crudos, no ocupan estar cocidos. Después hicimos una mezcla con gelatina transparente y agua. Tapamos la primera capa de frijoles, metemos el refri por 10 minutos, quitamos el refri, ponemos después la segunda capa representando el fondo del océano con café en polvo, el café que tengan en casa. Nuevamente tapamos con un poquito más de gelatina transparente y después hicimos la tercera capita que representa aquí nuestra arena con arroz. Nuevamente tapamos con gelatina, 10 minutos en el refri, y la parte azul mezclamos lo que quedó de la gelatina en polvo con agua con un poquito de colorante artificial para alimentos, colorante azul, tres gotitas y listo. Metemos en el refri y después pueden hacer el simulacro aquí arriba con los barquitos,
com sua plataforma de petróleo. Podem também pôr vida marina aqui, ballenas, delfines, tiburones, pescaditos. E fazem o simulacro dentro desse ambiente com o líquido, para que vejam aqui como fratura e como começa a subir o líquido. Quanto mais líquido se aplica aqui arriba, de maneira pressurizada, ou seja, quanto mais forte pressura na jeringa, mais se vai expandir esse líquido aqui no fundo de nosso oceano. Espero que les tenha gostado muitíssimo. Les voy a dejar nuestras redes sociales para que en ese experimento también vamos a estar divulgando en nuestras redes. Si tienen alguna duda, sugerencia acerca de ese experimento, nos hagan llegar también la información a través de nuestras redes o a través ahí de Talent. Espero que tengan gustado, que les tenga servido de algo para entender ahí cómo funciona el proceso de extracción fósil, de extracción de hidrocarburos por medio de lo que llamamos de fracking o fracturación hidráulica. Y espero que eso también les ha apoyado y también a los papás a entenderem cómo, qué pasó, un poquito más de cómo funciona el proceso de extracción de gas natural, específicamente hablando aquí en el Golfo de México, en la costa de Campeche, acerca del accidente que ocurrió la semana pasada en el medio del mar, que ahí se vio ese, como si fuera una alberca de gas en combustión. Se supone que por la ruptura de este ducto. Dudas, sugerencias, por favor, se contacten con nosotros para estar aclarando y nos encantaría, si tengan la oportunidad de compartir, de hacer ese experimento desde casa, por favor, nos compartan por nuestras redes, nos pueden enviar un DM o por medio de Talent, para vermos qué tal les fue con su experimento. Mucho cuidado en la hora que hacen el huequito, porque si ponen mucha presión, les voy a enseñar qué va a pasar. Voy a hacer con cúter, no lo hagan con cúter, los chiquititos, sujeten bien, y es literal lo que pasa en el océano. Llega la sonda con toda la presión. Imaginen eso. Aquí viene diciendo la sonda con toda la presión, ¿verdad? Para encontrar el fondo del océano y hacer el huequito. Entonces, llega la sonda con toda la presión y eso es lo que pasa, explota. Y mientras explota y queda vazando ese líquido va a quedar vazando ahí hasta que pongan una válvula, como pueden observar aquí está vazando el líquido, hasta que pongan una válvula representada aquí por nuestros chiclets, que ya los perdí, los chiclets que teníamos por aquí, pero hasta que se cierre la válvula, eso va a quedar vaciando. Entonces, literal, es lo que pasa hoy en día por medio de las extracciones tradicionales que tenemos. Nuevamente, como cuando se hace otro huequito del otro lado para, cuando empieza a vazar del otro lado, a fracturar, entonces eso empieza a salir desde la arena. Ese líquido también tiene que hacer un huequito y así sale el líquido, empieza a vazar y hasta que lo puedan colectar, pero obviamente que eso incurre en un riesgo para el medio ambiente, un riesgo porque está vazando un producto químico, mezclando con el agua del océano y contaminando ahí. Con mucha frecuencia ocurren esa clase de accidente, esa clase de vazamiento, de la misma forma como que ocurre aquí en nuestro experimento, pero ocurre en la vida marina o en terrestre en el caso de extracción onshore. Entonces, cuatro cositas aprendemos en la clase de hoy. Fracking, que puede funcionar, que es aplicado tanto en una
en un ambiente onshore, o sea, donde estamos nosotros, en un ambiente donde hay tierra, o offshore, en un ambiente como el que está representado aquí por nuestra maqueta, como si fuera el medio del océano. Fracking o fracturación hidráulica es el proceso donde se inyecta sobrepresión, líquido, dentro de un ducto, que por medio de esa presión va a hacer con que se fracture, ese líquido se expanda bajo el fondo del océano o el fondo de la tierra, y con esa expansión el gas natural o el petróleo que se encuentra en esas áreas empiece a subir y por medio de otros ductos se instalan en el fondo del océano también esta tubería que se llama, en el caso del océano, una de las estructuras que se utilizan es la famosa Christmas tree o árbol de Navidad. Entonces, fracking on y offshore, Christmas tree. Combustibles fósiles, energía no renovable por medio de gas, que es lo que representa gas o hidrocarburos, petróleo, y a ponernos a pensar si esa es una fuente de energía que deberíamos seguir explotando, si esa es una fuente de energía que deberíamos seguir viendo en las noticias que ocurren accidentes. Yo no he checado en Google recientemente, pero no se me ocurren escuchar accidentes por medio de turbinas de energía o papalotes de energía eólica o paneles solares o otras energías renovables. O sea, todo hay un riesgo, todo tiene un riesgo, un impacto, pero seguramente hay que buscar las mejores formas que impacten menos nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, nuestras vidas también, las vidas de los trabajadores. Entonces, hay que pensar, y esa es la reflexión que dejamos para que ustedes hagan en casa, junto con sus familias, a los educadores, junto con sus estudiantes. Les voy a dejar aquí un poquito más acerca de nuestras redes sociales para nuevamente quien quiera nos seguir, entender un poquito más de lo que hacemos en iBot for Fun. Estamos en Guadalajara, impartimos clases con experimentos STEM para toda la República de manera virtual. También impartimos clases de robótica de manera virtual y presencial. Es siempre un gusto colaborar con Talent. Es siempre un gusto ser parte de esa comunidad y esperamos seguir con esa alianza, seguir impartiendo talleres, actividades dentro de las plataformas de Talent. Y también les invito para seguir asistiendo a las presentaciones de Talent, las demás aulas, los demás talleres, los demás experimentos, porque hay experimentos increíbles que Talent nos está transmitiendo desde esa plataforma. Y más una vez, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Ana Habib, directora, socia fundadora de iBot for Fun. Aquí les dejo poquito más de nuestras redes sociales. No sé si pueden ver aquí. Es Instagram, es @i-bot de robot, entonces bot, el número 4 y la palabra fun. Entonces i-bot for fun. Y nuestra página web es www.ibotforfun. O e-bot for fun, todo junto, .com. Aquí para ilustrar un poquito más de nuestra Christmas tree, que puede ser el instrumento por lo cual recogemos el petróleo o el gas natural en un barquito o en una plataforma de petróleo.
Hay diferentes formas de extracción, no solamente esas. Hay diferentes formas de plataformas de petróleo, dependiendo de la profundidad del océano. México es sin duda uno de los grandes productores de petróleo, es una de las fuentes de energía renovable, no renovable, por las cuales México es muy conocido internacionalmente, pero creo que ya está en la hora también de repensar el uso de esas energías, la forma como las extraemos, el impacto ambiental, el impacto social, y pues ya estamos en 2021, entonces, why not? Pero aquí les dejo el gusanito para que pregunten a sus papás qué opinan de fracking. O, papá, ¿saben qué es fracturación hidráulica? A ver cuántos papás, mamás, maestros tienen la respuesta. Y ahí vamos a estar subiendo un quiz en los próximos días, hoy mismo, ¿verdad? Hoy mismo subimos un quiz para los que vieron esa clase, los que asistieron a esa clase, a ver si lo responden correctamente desde nuestras redes. Ahí vamos a estar compartiendo un poquito más de información y ojalá les haya gustado la clase. Ojalá puedan hacer el experimento y que les funcione también. Además, pongan atención en la hora de hacer la perforación de la latita. Es muy importante, cuidado. Y también con los chicles. Pero mira, cuidado, porque les recomiendo usar una charola porque sí se va a vaciar muchísimo líquido. Aquí no se echa de ver por el ángulo de la cámara. Pero sí hay una alberca de Coca-Cola con soda ahí por el vaciamiento de nuestro petróleo y de nuestro gas natural y nuestro experimento. Entonces, un súper gusto a Talen nuevamente por la invitación, por brindarnos la oportunidad de hablar a su audiencia y felicidades por más este evento, por acercarnos por medio digital en las casas, a los papás, a los alumnos, a los educadores. Cuenten con nosotros siempre desde Jalisco, desde iBot for Fun. Mil gracias.